La Facultad de Economía y Administración de la Universidad Surcolombiana conmemoró el Día del Contador Público con un encuentro formativo y cultural y una conferencia en el Auditorio Central Olga Toni Vidales. Con esto, se celebró esta fecha tan importante para los profesionales del alma mater. Estamos en colaboración, este evento no solamente lo estamos realizando a manera de universidad, es un cuerpo integrado por la Antonio Nariño y la Asociación de Contadores y la Universidad Surcolombiana, de la cual cada uno coloca una actividad, y esta noche la actividad está dada por una conferencia que se da sobre ética y las normas internacionales de contabilidad. Organizado una tarde cultural con los estudiantes para que ellos disfruten, acompañados del programa de educación física que hoy nos apoyan, acompañados de la parte de extensión cultural, también de grupo de danzas musicales de la Universidad Antonio Nariño y de la Universidad Cooperativa, que en alianza hoy se celebra el Día del Contador. Tema relacionado con el ejercicio profesional de normas internacionales de información financiera y lo relacionado con el código de ética, que pues prácticamente en un desarrollo ya más de 9, 10 años que lleva la ley 1314, pues nos reúne siempre en este espacio de reflexión. En estos momentos nos exigen eso, que compartamos conocimientos con las universidades, que realmente nos unamos y empecemos a trabajar juntos por la comunidad, por la profesión. Y en este momento pues estamos siendo aliados con la Universidad Surcolombiana y la Asociación de Contadores Públicos, haciendo un buen trabajo. No solo en la parte de celebraciones del Día del Contador Público, hacemos también encuentros de semilleros de investigación, y eso pues enriquece el conocimiento de nuestros estudiantes.